canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy les tengo este look, que es un look bien dewy, bien luminoso, bien sencillo y bien neutral, ¿ok? Es perfecto para aquellas personas que no les gusta usar muchos colores en los ojos, que les gusta la piel bien luminosa. Bueno, este look es para ustedes, ¿ok? Perfecto también para aquellas chicas que ya se van a graduar, ya que viene la época de las graduaciones. Entonces, este es una propuesta para ellas también, ¿ok? Este look es súper sencillo, solo usé unos tonos marrones para hacer como el ahumado. Usé la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, la paleta. También usé unos pigmentos para darle brillo a mis ojos. Usé el Gatsby de Peaches and Cream y el Hollywood para colocarlo aquí en mi lagrimal. Básicamente se trata de trabajar bastante la piel, de darle bastante luminosidad. Para ello yo usé primero que todo un primer que dé esa luminosidad a la piel. También usé una base que sea con aspecto natural, que no sea tan mate. Esta es perfecta para eso, la de NARS. Este combo me encanta para darle esa apariencia jugosa a la piel. También usé un iluminador líquido, usé este de CoverFX para resaltar o para darle brillo a los huesos de mis mejillas, igualmente en la barbilla. Hoy abusé un poquito del iluminador, pero era para darle ese look luminoso a la piel, ¿ok? También me apliqué en el cuerpo, no sé si pueden detallar ahí, me apliqué igualmente las goticas de CoverFX y usé este, que es de Wet n Wild, que es también para el cuerpo y es brillosito, así es como un aceite o una loción, no es loción, es como un aceitico con escarchita que también se ve muy bello en la piel, ¿ok? Y de esa manera, bueno, alcancé a hacer este look. Este fue el resultado final, me encantó cómo quedó, espero que a ustedes también les guste. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al tutorial. Ok, como siempre empiezo aplicándome un primer, yo usé el de Helen E, lo difumino muy bien con una brochita. Y ahora voy a empezar con este tono, que es un tono marroncito, el más oscuro que voy a estar utilizando. Y lo voy a aplicar sobre mi párpado móvil. Lo voy haciendo de a toquecitos. Empiezo pegadito a mis pestañas y luego voy subiendo hasta llegar más o menos a la cuenca. Ahora con una brochita de difuminar voy a difuminar toda la orilla, de manera que no se vean líneas ahí marcadas. Lo voy haciendo con movimientos tipo parabrisas y circulares sin arrastrar mucho el pincel en la piel. Ahora voy con este tono que es un poquito más claro y lo voy a aplicar en toda la orilla del tono anterior con movimientos de a toquecitos. Luego voy a difuminar las orillas como lo hice con el color anterior. Ahora voy con este que es más claro que el anterior, que es mi color de transición, y lo voy a aplicar directamente en la orilla del tono anterior y lo voy difuminando. Ok, vuelvo con el tono oscuro y vuelvo a repasar para que me quede más intenso en todo el párpado móvil. Lo difumino para que no quede nada ahí marcado. Y ahora voy a aplicar este adhesivo de la marca de Anastasia Beverly Hills. Con una brochita lo voy aplicando sobre mi párpado móvil, porque es ahí donde voy a aplicar el pigmento. Ok, ahora voy a usar el pigmento Gatsby de Peaches and Cream. Y lo voy aplicando de a toquecitos con una brochita bien gordita. Voy aplicando el toquecito, igualmente empiezo en pegado a mis pestañas y luego voy subiendo para crear ese efecto así como de más intensidad hacia menos intenso. Voy a limpiar con una toallita desmaquillante todo el exceso de pigmento o sombra que cayó en mi rostro y aprovecho y me doy la forma ahí en la esquina exterior del ojo. Ahora con esta sombra negra y un pincel angular me voy a hacer una especie de delineado. Lo voy a trazar tal cual como trazaría un delineado tipo gato.
voy repasando varias veces hasta lograr que se vea intenso y lograr la forma deseada. Y luego con una brochita tipo bala voy a difuminar las orillas para que se vea con ese efecto ahumado. Tómense su tiempo en difuminar bien. Y ahora vuelvo a remarcar con la brocha angular para que se vea más intenso. Lo hago así bien pegadito a las pestañas. Ok, ahora con spoolie voy a remover todo el exceso de pigmento que cayó en mis pestañas para poder aplicarme las pestañas postizas. Le aplico pega en toda la banda y luego con una pinza la coloco en el centro del ojo y luego voy ajustando en la esquina exterior y en la esquina interior de mi ojo. Voy apretando mis pestañas junto con las postizas para que se peguen bien y luego las empujo hacia arriba. Ok, voy a empezar con el rostro. Voy a aplicarme este primer que tiene efecto luminoso, que es de la marca Becca. Lo aplico en todo mi rostro porque deseamos tener la piel con efecto luminoso, que se vea bien jugosita. Ahora voy a aplicarme este primer que es de Tarte, que es especial para rellenar los poritos que tenemos dilatados y da ese efecto suave en la piel para proceder con la base. Voy a utilizar esta base de NARS que tiene un efecto radiante y natural, no es tan mate. Voy difuminando con mi esponjita. Ahora en la frente, igualmente difumino con la esponja, tratando de llegar hacia la línea del cabello para que no se vea ahí diferencias de color. Con una brochita más pequeña me ayuda a llegar a las áreas donde no puedo llegar con la esponjita. Y ahora vamos con el corrector. Voy a usar uno del color de mi piel o un poquito o un tono más oscuro para neutralizar las ojeras. Lo aplico en el área donde tengo la oscuridad y luego voy con otro corrector en uno o dos tonos más claros de mi piel para iluminar. Lo voy a aplicar bajo mis ojos, en el tabique de la nariz, el centro de la frente, en el arco de Cupido y en la barbilla. Difumino también con mi esponjita. Ok, ahora voy a hacerme los contornos con esta base en barra de Anastasia Beverly Hills. Voy a aplicar ahí en mis mejillas, en el tabique de la nariz, en la mandíbula y en el alrededor de la frente. Y voy a difuminar con una brochita. Lo voy haciendo día toquecitos para no arrastrar la base. Este es un tono más grisáceo. Igualmente en la nariz con una brochita angular más pequeña. Ahora voy a sellar las áreas que iluminé. Voy a pasar mi esponjita porque como demoré tiempo y no sellé en el momento en que apliqué el corrector, tengo que volver a pasar la esponjita por si acaso el corrector se metió en mis líneas de expresión. Y entonces procedo a aplicar el polvo con la misma esponjita, usando el polvo de Huda Beauty. Voy a aplicar el polvo en todas las áreas donde iluminé, sobre todo en mi zona T, que es el área donde se me engrasa más rápido. Sacudo el polvo sobrante que quedó. Y ahora voy a sellar los contornos. Voy a usar esta paleta de Kat Von D. Voy a proceder a aplicar el polvo
en todas las áreas donde hice el contorno, donde apliqué la barrita de Anastasia Beverly Hills. Igualmente lo voy haciendo de a toquecitos para no arrastrar mi producto que tengo debajo, la barbilla y en la línea de la mandíbula. En la nariz con una brochita también angular. O una más grandecita para difuminar y no se vea tan marcada esa línea. Y ahora con estos dos polvos que tiene la paleta de Kat Von D voy a iluminar el centro de las dos líneas que hice el contorno en la nariz. Y voy a limpiar un poco bajo los contornos de mis mejillas para que se vea ahí más pulidito, más marcado. Ahora voy con el blush, lo voy a aplicar en las manzanas de mis mejillas, para eso sonrío y lo aplico ahí en las manzanitas. Y ahora voy con la parte de abajo del ojo, voy a aplicar el marrón más oscuro bien pegadito a mis líneas de las pestañas. Voy aplicándolo de varias capas para lograr intensidad. Luego voy con el tono más claro y con una brochita tipo bala voy difuminando el color oscuro que apliqué. Con una brochita bala, pero un poquito más flojita, voy a difuminar para integrar todos los tonos y conectar la parte de abajo con la parte de arriba del ojo. Ahora con la sombra negra y una brochita cuadrada plana voy a aplicarlo bien pegadito a mis pestañas, pero solo en la esquina exterior del ojo, hasta más o menos el centro del ojo. Difumino esa sombra negra para que se integre con los demás colores. Y ahora voy a aplicarme este lápiz color crema en mi línea del agua. Ok, ahora voy a aplicarme máscara en mis pestañas inferiores con movimientos en zigzag y en mis pestañas superiores para pegar mis pestañas a las postizas. Ok, voy a utilizar este adhesivo de glitter de la marca NYX, lo voy a aplicar en mi lagrimal para entonces aplicar este pigmento que es de la marca Peaches and Cream en el tono Hollywood. Ok, ahora voy a usar estas gotas de Cover FX que son líquidas y lo voy a aplicar en mis mejillas, en el alto de mis mejillas, con los dedos y a toquecitos. En la barbilla también me voy a aplicar un poco ahí en la frente y en la nariz, ok. Esta vez estoy abusando un poco el iluminador porque deseo que se me vea la piel bien luminosa. Ahora lo sello con un iluminador en polvo, este es el de Anastasia, y lo aplico en donde apliqué las gotas líquidas. Si tienes la piel grasosa, bueno, no te recomiendo que te apliques tanto iluminador, o sea, en tantas áreas del rostro, porque se te va a tender a ver la piel grasosa. También me lo aplico ahí en el hueso de la ceja, que me encanta cómo se ve. Nunca salgo sin ese paso. Y ahora me voy a aplicar este setting spray que también da ese efecto luminoso en la piel. Ok, voy a utilizar este labial de Kat Von D. Este es el tono Bow and Arrow, que es mi nude favorito. Es perfecto para mí. Y ahora me voy a aplicar este brillito de la marca NYX en el centro de mis labios para darle un poquito más de jugosidad